Pronóstico para la noche del domingo y la madrugada del lunes. En la región Caribe la noche será nublada de forma parcial, con lluvias otra vez sobre el sur de Córdoba y tiempo seco para el resto de la zona. En San Andrés y Providencia también se espera ver alguna nubosidad con tiempo seco. A la región del Pacífico igualmente, vendrán las gruesas nubes y los aguaceros sobre el Chocó, Nariño y el oriente de Valle del Cauca. Hacia el centro del país también se extenderán las lluvias que caerán con consistencia en Antioquia, Santander y occidente de Cundinamarca. Chaparrones ligeros esperan en áreas del eje cafetero. Para los llanos orientales se calcula una noche seca y con cielo entre nubes. Como en el resto del país, el sur de Colombia, en la Amazonía, tendrá nubosidad abundante. Los aguaceros se darían en los departamentos de Amazonas y Vaupés. Para Bogotá se espera una noche y madrugada cubiertas de nubes, más densas en el noroccidente de la ciudad. La temperatura mínima estará en los 6 grados. Ahora, atención a las alertas del IDEAM. Alerta naranja en cuencas y ríos sobre el Urabá, occidente de Antioquia, norte de Chocó y el Valle. Alerta roja por incendios en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena. Alerta roja en Mayama, Nariño, por alto riesgo de deslizamientos. La alerta naranja es en municipios de las regiones andina y pacífica. Se mantiene también la alerta roja por viento y oleaje sobre el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM, ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.